¿Qué examen debo hacerme para saber si tengo gonorrea? ¿O si tuvo antecedentes de semanas atrás, tuvo un contacto de riesgo? Todo esto es muy importante para abordar el diagnóstico desde el laboratorio clínico. Principalmente en el hombre, que elimines alguna secreción, ya sea mucosa, transparente o muco purulenta de color amarillo o verdoso, es muy importante que acudas a tu médico de confianza para saber qué está sucediendo. O si acudes al laboratorio clínico, ¿qué examen debes realizarte? Bueno, básicamente hay muchos exámenes para llegar al diagnóstico de Neisseria gonorrhea. Vamos a hablar desde el más básico, que es el más económico, pero no por esto deja de ser eficaz. Si lo interpretan de una manera adecuada, tanto el laboratorio como el médico tratante. Número 1, fresco y gram de secreción uretral. ¿Qué vamos a ver en este examen? Cuando hay secreción uretral, se toma una muestra con un hisopo, se hace un extendido y vamos a hacer una tinción. Se llama tinción de gram. Y también vamos a llevar en el microscopio, se llama examen en fresco, donde vamos a ver si hay presencia de células inflamatorias, como son los leucocitos o los piocitos, si hay presencia de bacterias. Este en sí es un parámetro inicial que se puede evaluar, ¿sí? Para saber si es un proceso inflamatorio o infeccioso. Cuando es un proceso infeccioso o inflamatorio, va a haber gran cantidad de leucocitos o de piocitos. Este es un marcador para saber se está tratando de una infección o de un proceso infeccioso. En cambio, en la tinción de Gram es muy importante evaluar si hay presencia de diplococos Gram negativos intra y extracelular o cocos dispuestos en pares intra y extracelular. Al decir intra y extracelular, se refiere a que estas bacterias típico del gonococo, que es la bacteria causante de gonorrea, van a estar dentro de los polimorfonucleares o de los neutrófilos que van a estar luchando contra esta infección. ¿Cómo se va a hacer el reporte en el laboratorio clínico? En el laboratorio vamos a ver cocos Gram negativos dispuestos en pares intra y extracelular. Es suficiente para que el médico tratante, acompañado con la sintomatología del paciente, o si hace una semana atrás tuvo algún contacto de riesgo y está presentando secreción abundante, amarilla, verdosa, muco purulenta, y el laboratorio clínico que en la tinción de Gram reporte cocos Gram negativos dispuestos en pares intra y extracelular, es suficiente para que lo catalogue como una Neisseria gonorrhoeae y tratarlo como tal. El médico, al momento que está interpretando la prueba, tiene que asociarlo con Neisseria gonorrhoeae, que son lo que se está describiendo en el laboratorio, son las características típicas de Neisseria gonorrhoeae. Por otra parte, si hay una infección a repetición, si no estás respondiendo a los antibióticos que le estuvieron medicando, es muy importante suspender la medicación al menos 3 a 5 días sin medicación, sin antibiótico, y ahí tomar la muestra del exudado uretral o de la secreción uretral y cultivar. En el cultivo sí podemos aislar la bacteria y saber con nombre y apellido la bacteria que está provocando esa sintomatología o esa molestia al paciente. Y además de esto, se le realiza el antibiograma para saber qué antibiótico va a eliminar esta bacteria y qué antibiótico no vamos a utilizar para eliminar esta bacteria. Y el cultivo va a tardar entre 4 a 5 días, ¿sí? Y es un poco más costoso el cultivo que el estudio en fresco y Gram de secreción uretral. Secreción uretral, fresco y Gram, ese se lo entrega en el mismo día y está al alcance de cualquier laboratorio. Pero sí es muy importante que el profesional del laboratorio que realiza este análisis tenga la experiencia suficiente para observar este tipo de bacterias.
Otro de los análisis que son mucho más avanzados, que van a tardar mucho tiempo y también el costo en dinero va a ser muy alto, la prueba por PCR para buscar el material genético de la bacteria Neisseria gonorrhoeae, si se está sospechando en este caso, ¿sí? Es muy importante también diferenciar o saber que otras bacterias también pueden causar la misma molestia, pero si se tiene la experiencia necesaria del caso, por ejemplo, Clamidia trachomatis, que también es una bacteria que va a causar la misma molestia, la secreción cuando los pacientes tienen esta bacteria va a ser muy diferente, va a ser de un color transparente, mucosa, y es algo típico de Clamidia trachomatis. Asimismo, otra bacteria que causa molestia a nivel uretral en el varón puede ser Mycoplasma genitalium o Ureoplasma urealyticum. También son bacterias que menos frecuentes, pero que también empiezan a generar estos signos y síntomas. Pero la secreción va a ser muy, muy diferente, ¿sí? En Neisseria gonorrhoeae, la secreción es inconfundible. Es amarilla, verdosa, muco purulenta y va a ser abundante. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir esta información.